De lo más importante, lo que plantea el compañero Hernández Blanco. En realidad sí estamos ya en el umbral de que se cumplan los 90 días antes de que inicie el proceso electoral local, y si no abordamos los temas de reformas que consideremos necesarias para fortalecer el marco jurídico legal electoral estatal, pues yo creo que vamos a funcionar con la misma ley, o quien va a legislar por nosotros va a ser el YECRO. Y yo creo que eso no hay que permitirlo, ¿no? Entonces, yo sí llamaría a que las comisiones responsables de este tema, pues si tienen iniciativas en relación al asunto, en el caso de nosotros, la comisión de organización y asuntos indígenas, tenemos 16 temas relacionados con el asunto electoral que implica inclusive una consulta, y estamos en eso. Ahora, lo que menciona él en cuanto al tipo de alianzas que puedan darse, hay tres tipos de alianza: la alianza total, la alianza flexible, la alianza parcial. La alianza total es el 100%, la parcial es el 50% y la flexible es el 25%. Pero además de eso, él señala algo que creo que sí hay que debatir. No ahorita, pues, porque él lo que está haciendo es sentar las bases para que de ahí pudiéramos partir para iniciar el debate. Es sobre las candidaturas comunes o las candidaturas en coalición. Nosotros tenemos propuestas en relación a candidaturas comunes. Y también, bueno, el otro de la coalición, eso no tiene mucho problema. Pero las candidaturas comunes sí hay que normarlas, hay que reglamentarlas, hay que elaborar los lineamientos o criterios que nos permitan tener certidumbre, claridad de cómo va a funcionar la candidatura común. Entonces yo, en cuanto al Partido del Trabajo, sí retoma el tema, y lo más pronto posible, yo creo que con todos los partidos aquí estamos interesados en eso, veamos si hay una comisión. No sé, funcionaba antes una comisión que era de acuerdos parlamentarios, algo así, no sé si siga funcionando, yo no sé, pero puede ser una reunión de la representación de todas las fracciones legislativas para abordar el tema, hacer una agenda inmediata, profunda pero inmediata, y echarla a caminar. Yo sí creo que si no lo hacemos la otra semana, los tiempos ya nos ganaron. E insisto, no es de lo mejor el marco jurídico electoral local que actualmente tenemos, por lo que yo creo que sí es del interés de todos meternos para tratar de reformularlos y hacer un marco jurídico legal electoral más actualizado y más incluyente y más plural, y que posibilite una competencia electoral justa, ¿no?